saludos a todos. En este vídeo vamos a ver todas las plantas que tenemos cultivando, todas las variedades, y vamos a ver algunas frutas, los avances de la floración. Bueno, aquí vemos la evolución de las cuatro plantitas del líder. Vemos que van creciendo. Una de ellas nos sorprende con una flor, con un botón floral. Esperemos que lo podamos polinizar y podamos ver el tipo de planta que tenemos. Hoy tenemos acompañante. Está Romerito aquí con nosotros. Esta es la Graffiti. Le polinizamos una flor, para nuestra sorpresa que no cuajó. Y ahora lleva varios botones. Esta es la Tesoro,
Le hemos polinizado ya varias flores, pero sin éxito. No tenemos forma de que nos cueje ninguna. A ver si alguna de estas es capaz de agarrar. Aunque ya esta creo que también se va, está brillando. A la cometa Halley le hemos polinizado varias flores, pero solo cuajo una. Las demás, como vemos, están ya amarillas. Vamos a ver por primera vez su fruta también. Se estrena ahora, son sus primeras flores. La siguiente que vemos es la Marmer. Esta va muy lenta, crece muy despacio, pero nos está echando un botón floral. A ver si lo cuaja. La Hybridum, en un vídeo anterior vimos cómo nos echó dos botones florales, pero que al poco tiempo abortó pequeño. Ahora echa otros dos. No sabemos si los aguantará un poco más. La Undatus también se nos estrena con un botón floral. La Golden Yellow. Vemos que ahora trae varios botones florales. Está muy bonita. Una fruta que también nos tiene que estar engordando. Impaciente ya por verla de color amarillo. Connie Mayer, por fin tenemos frutas cuajadas. El tamaño no sé cómo van a salir porque veo que la fruta es pequeñita, pero por fin tenemos algunas frutas cuajadas.
aquí tenemos con nosotros a Romerito, que está acompañándolo. El caso está en picadillo a los higos. Cada vez que viene aquí, pues uno le da un par de guillos y ya nada más nos ve, se viene corriendo con nosotros. Vamos a cogerle un par de guillos, bueno, pues. Bueno, gracias a todos por ver mis vídeos, por haber llegado hasta aquí. Saludos, nos vemos en el siguiente vídeo.